Mulan. Nunca antes tuvimos tanta prosperidad. Estamos contentos. Uniremos fuerzas con las 9 tribus principales durante la invasión a Wei. Nuestro ejército será el más poderoso. ¡Salud! 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 ¿Padre? ¿Por qué Dume no está? Dijo que iba a liberar a los cautivos. ¿Liberarlos? ¡Señor! ¡Ahora! ¡Alto! ¡Daniel! ¡Daniel! Hermano, me parece muy cobarde de tu parte que liberes prisioneros para después matarlos. Son ovejas en la boca del lobo. Y pienso devorar las que yo quiera. Contamos con poco tiempo. Hay que regresar a las montañas antes de que empiece a nevar. No entiendo cuál es la prisa. Tomar las planicies no es un plan a largo plazo. Fueron 10 años para conquistar las tribus de la planicie. Somos invencibles en este momento. Esta es nuestra oportunidad para invadir los arrozales de Wei. Depende de usted, señor. Después de todo, usted es el amo de estas planicies. Dumen, no mates más prisioneros. Sí, señor. Me entenderían mejor si hubiesen peleado por tantos años. No hay héroes en el campo de batalla. Solo hombres locos y cadáveres. Ves morir gente y tu corazón se vuelve frío. Es absurdo hablar de hermandad cuando estás en guerra. De no haber sido por ti, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Tú eres quien se pone sentimental. Padre, ¿qué medicina? No quiero tomarla. Mejor dame licor. Claro. Te serviré yo. Aquí tienes. A mí no me engañas. Quiero el licor. Oye, esto es medicina. ¿No ves? Es una gran guerrera. Busca la debilidad del enemigo. Mulan aplica sus tácticas contigo. Tú tienes la culpa. Dime, ¿para qué le enseñaste Kung Fu? Se la pasa practicando todo el día. Además, es una mujer. Nadie querrá casarse con ella. Abuelo, hola. ¿Diga? Mulan, ten. ¿Hace cuánto que no practicas Kung Fu? Ayer lo hice y entrené un poco hoy. ¿A qué hora fue eso? Yo no te vi. Desde que comenzó a cantar el gallo hasta que se detuvo. Eso cuenta como 2 días. ¡Muchacho insolente! ¡No me pegues! ¡Me las pagarás! ¡Mina! Los Rouran han invadido nuestro territorio y el ejército debe defender la frontera. El emperador ordena que las familias campesinas contribuyan con comida y los militares con soldados. Dayo Cao. Aquí. Jujua. Aquí. No, aún estás muy débil, no puedes ir. Tonterías, no digas eso, es nuestro deber. Yiyang. Aquí. Wentai Yang. Aquí. Wenma. Thank you.
compañera. Es hora de regresar al campo de batalla. Defenderemos nuestra nación. Ten. Te serviré el licor. Dejé algo de dinero en la casa. Está en el jarrón debajo de mi cama. El señor J. arregló un matrimonio. Cásate después de Año Nuevo. Al menos alguien cuidará de ti. Una vez que lo hagas, sé amable con tu suegro y respetuosa con tu marido. Quizá un día de estos verás que hay una nueva estrella en el firmamento. Probablemente sea tu padre cuidándote. Tu madre está allá arriba y se siente sola. Señores, discúlpenla, por favor. Admito que no la he educado como debería. La familia Hua ha peleado durante generaciones. Si quieres seguir peleando, sé un hombre en tu próxima vida. Nuestros principios son: robar es pena de muerte. Abusar, violar o traer mujeres al campamento es pena de muerte. Esparcir rumores de fantasmas o hechicería es pena de muerte. Huir en combate es pena de muerte. No acatar órdenes y dormir en un lugar no asignado es pena de muerte. Tropa número 3, irán a la aldea Tao para obtener comida, andando. Recuerden, deben llevar estas tablillas con ustedes. Solo de esa manera podremos identificarlos si mueren. Sí, señor. Nombre. Tigre. Mulan Hua, hijo de Hu Hua. Ponga atención. Gracias. Por favor, necesito que hagan una línea. ¿Mulan? Oye, ¿qué estás haciendo vestida así? Tomé el lugar de mi padre. Pero no puedes... ¡Tigre! ¡Tigre! ¿Qué? ¡Tigre! ¿Sabías que las mujeres no pueden entrar al campamento?
Si te descubren, pueden ejecutarte. ¿Tratas de destruir a nuestro pueblo? Tigre, por favor, guarda el secreto. Oye, no puedo hacer eso. Es muy arriesgado. ¿Entiendes? Tigre, debes ayudarme. Mi padre está delicado. Debo regresar a cuidarlo. Es que... Oh. Tigre, vuelve. Vamos. Ven conmigo. Ayúdame. De acuerdo. Después de todo, sabía que harías algo así. Te ayudaré si sigues mis consejos. Por ejemplo, debes hablar menos y no reír tanto. ¿Y por qué? Las mujeres se ríen así. Y nosotros nos reímos. Mulan, no debes abrir mucho los ojos. ¿Por qué no? Los hombres no tenemos los ojos tan grandes. Qué exagerado. Más vale que me hagas caso. ¿Eh? Qué bien. Eso le pasa por no obedecerme. A Mulan, me dijeron que él es el sobrino del general. Hay que ser cuidadosos. Su nombre es Hu Hei. Él es Bai. ¿Ah? Hola, mira, hermana. Te presento a Mulan. Él es erudito. Hola, tío. Y el hola. Gordo. Les presento a Mulan. ¿Qué tal? Ah, hey, ven. Hola. Mira, Hulu, te presento a Mulan. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mulan quería saber si podíamos cambiar de camas. ¿Cambiar de camas por qué? Verás, lo que pasa es que a Mulan le gusta dormir cerca de la esquina. Bueno. Siéntate y apuesta, ¿quieres? ¡Vamos a jugar! ¡No! ¡Espera! Ay, del barro gris sale una tortuga llamada Hu Hei y arruina todo. Le diremos tortuga. Eres muy ocurrente, Bai. Bueno, eso que queda entre nosotros. ¡Se termina el entrenamiento! ¡Regresen a sus tiendas! Viento oscuro. ¿Crees que mi padre se molestó? ¿Por qué me fui sin despedir? Hay mucha gente aquí. Creo que esto es un desastre. No será nada fácil. ¿No echas de menos nuestra casa? No deberías pensar así. Eres nuevo, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? ¿Qué sucede? ¿Solo hablas con caballos? ¿O te quedaste mudo? No está bien escuchar conversaciones ajenas. Entonces imagina que soy un caballo. Me llamo Taiwen. Él es cazador de lunas. ¿Cómo se llama el tuyo? Viento negro. Viento negro. ¿Y tú? Mulan Hua. Es un buen nombre. Anda, ayúdame. Mi caballo es todo un héroe de guerra. Por eso lo trato muy bien. ¿En serio? ¿Sabes cómo le digo? ¿Cómo? Mulan Hua. Taiwen, ven. Mulan Hua, ven. Hola, Mulan. Él es Taiwen. Hola, soy Tigre. Y yo Taiwen. Mira, él es el gordo. Y él es Hulu. Mucho gusto. Soy erudito. Hola. ¿Qué estás pintando? Pinto a mi esposa. ¿Esposa? No me digas que estás casado. Ustedes conocen el dicho. Si te casas, lo lamentarás. Si no te casas, también lo lamentarás. Oye, ¿qué tal si me pintas? ¿Así está bien? Así está bien, no te preocupes. ¡Cobarde! Se la pasa llorando toda la noche y no deja dormir. Calma. Él no es ningún cobarde. La madre de Bai necesita medicina. Por eso tuvo que venderse al señor terrateniente y enlistarse en la milicia. Aunque su madre no mejora. ¡Otra vez perdí! ¡Tus lloriqueos me hicieron perder! ¿Por qué lloras? ¿Tu madre está muerta? ¿Qué dijiste? ¡Mi madre no está muerta! ¡Él no molesta a nadie, eh! ¡Quítate! ¡No!
Tranquilo. Luchen en el campo de batalla. ¿Qué tal, mi hermano? Mi padre está enfermo, pero no puedo volver. Tu madre está orgullosa de ti y espera que vuelvas. Sí. Tywin, acabé esto. Te lo agradezco. ¡Defiendan! ¡Avancen! ¡Ataquen! ¡Inútil! ¡Defiendan! ¡Avancen! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Defiendan! ¡Firme! ¡Defiendan! ¡Ataquen! ¡Defiendan! ¡Ataquen! Tigre, ¿dónde están las aguas termales? Despierta. ¿A qué batallón perteneces? ¿Eh? ¡Responde! Eres una mujer. Sí, te escuché. Tuve que pelear con él en el agua. Dime algo, ¿te reconoció? Vi a una mujer nada más. Duérmete. Despierta. Mira. ¡Ahí está el general! ¡El general! ¡Saluden! ¿El general? Tío, robaron mis pertenencias al entrenar. ¡Fue uno de ellos! Una prenda de jade fue robada. Si el ladrón la devuelve, le cortaré una mano. Pero si no lo hace, le cortaré la cabeza. ¡Busquen! ¡Desvístanse! ¿Qué esperan? ¡Vamos a ver! ¡Desvístanse! ¡Desvístanse! ¡Deprisa! ¡Rápido, rápido! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Vamos! ¡Deprisa! Sí. ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Rápido! ¡Sí, señor! ¡Ya, vamos! ¡Vamos! ¡Quítense todo! ¡Vamos! ¿Qué estás esperando? ¡Ya, hazlo! ¡Nos vamos a registrar! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Qué demonios hacen! ¡Quítense! ¡Vamos! ¿Qué esperas? ¡Lárguense! ¡Espérate! ¡Vamos a registrarlos! Soy culpable. ¡Me fue la ropa! ¡Tráiganlo aquí! ¿Y el pendiente? Lo perdí. ¿Lo perdiste? ¡Respóndeme, te pregunté! Así que lo perdiste. Tal vez lo vendí. ¡Enciérrenlo! Comandante, ¿qué tal si investigamos primero? Aún no estamos seguros qué pasó con él. ¡La ejecución será mañana!
Sé que tú no robaste el pendiente. ¿Por qué tomaste esa decisión? Mi padre está enfermo. No tuve más que hacerme pasar por hombre. ¿Y cómo puedo ayudarte? Por favor. No quiero que mi padre se entere. No moriré luchando. Te traje esto. Desde que llegué aquí, solo he tenido pesadillas. Por favor, pide que quemen mi cuerpo. Que no se entere nadie. Sí, tienes mi palabra. Puedes irte. Sí, señor. Los soldados de Robra nos atacan. Aprovecha la oportunidad. Rápido. Huye. ¿Y qué dirás? ¿Te culparán a ti? Estamos en guerra. El que te vayas no importa. ¡Vete! ¡Rápido! Cabeza.
rápido! ¡Hazlo! ¡Córtale la cabeza! ¡El general Rowland está muerto! ¡Victoria! Ya no te desesperes, con calma. ¡Necesito vendas! ¡Sí, señor! ¡Hay que ayudar a los demás! Tranquilo, déjame revisarte. No está solo. Vámonos. ¡Saluden! Mulan, podrías ser general. Yo guardaré tu identidad en secreto. Nadie lo sabrá. Me gusta limpiarlas porque no quiero que sus familias se sientan mal al ver la sangre. Ayúdame. De hecho, le temo a la sangre. Y mi padre me odia por eso. Creyó que no sería alguien porque no tenía el valor de matar a nadie. No tenías miedo. Nada más que no sabías cómo. Es verdad. Me esforcé en ser valiente y que lo viera. No sabes cómo lo odié. Pero a decir verdad, entiendo que él solamente quería prepararme. Aunque tengo mi propio método. Imagino que mis miedos son una persona. Me armo de valor y le digo: no hay miedo. Y se va. No te tengo miedo. ¿Qué dijiste? Nada. En el tercer año de nuestro reinado, esta nación ha perdido un valioso héroe. El comandante Feng murió en honor a su patria, así que el emperador ordenó que Tai Wen sea el nuevo comandante y Mulan Hua, nuestro subcomandante. De nosotros depende el honor de nuestra nación. El príncipe Dumen del reino Rowland ha reunido a todas las tribus. En unos días tendremos una gran batalla. Hay que estar preparados. Ordenen a nuestras tropas que ataquen al enemigo para debilitarlo. ¡Vamos! ¡No se queden ahí parados! Yeah!
Nos decía que en la guerra no debemos tener sentimientos. Nos compensaron nombrándonos generales. Pero ¿quién los compensará a ellos? Cuando yo era pequeña, papá decía que al morir, las personas se convierten en estrellas. Daniel, Mulan y Tywin de Wei derrotaron a Bauer. El ejército de Wei entrena a sus generales para poder convertirlos en fieras. Padre, un lobo no puede matar a una oveja, pero 10 lobos pueden devorar a una fiera. Ya no vuelvas a dividir a nuestras tropas. La nación Rohan se estableció hace 150 años. A medida que pasa el tiempo, nuestra raza se extingue. Padre. Ansío poder ser la emperatriz. Si yo soy la soberana de Wei, entablaremos con el pueblo lazos amistosos. Podríamos intercambiar nuestras pieles y caballos por sus sales y metales. Sería maravilloso. Si tu hermano no hubiera nacido, en todas las planicies tú serías la líder. Daniel. Hijo, desde hace mucho te dejé en libertad. Aún así decidiste quedarte conmigo. Espero que al morir alegres mi sepelio con tus cantos melodiosos. Los Rohan deben estar rodeados de amigos. Quiero que encuentres la paz. ¡General Hua! El general Tai fue emboscado cuando estaba patrullando la zona. Quiere que espere y proteja nuestras provisiones. ¡Erudito! ¡Señor! ¡Cuida las provisiones! ¡Sí! ¿Y los demás? ¡Síganme! ¡Ya! ¡General, espere! ¡El general Tai dijo que esperara en este lugar! ¡Obedezca, por favor! ¡Las carretas! ¡Dense prisa! ¿Qué haces aquí? Me preocupé y vine a ayudar. ¡Vámonos! ¡Ya! ¡General Juan! En cuanto se marchó, el enemigo nos emboscó. ¡Erudito! 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 ¡Resiste, por favor! ¡Erudito! ¡Erudito! ¡Respóndeme! ¡Vamos! No puedes morirte. Tu esposa te espera. ¿La recuerdas? Menté. No estoy casado. Le prometí a mi padre que le daría un nieto, pero no sucederá. General, discúlpeme, no pude proteger las provisiones. Por favor, entréguele esto a mi padre. Lo lamento. Lo lamento. ¡Erudito! 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 ¡Erudito!
Perdón. ¿A dónde vas? ¡Los mataré! Tu temperamento causó la muerte de muchos hombres. ¡Afróntalo! Esto. No debí ir a buscarte. Pero tenía tanto miedo de no volver a verte. He perdido muchos hermanos, pero no soportaría perderte a ti. Tu padre era sabio. No hay sentimientos en el campo de batalla. De haber estado en mi lugar. Lo habrías hecho tú. Me hubiera quedado. Porque mi padre hablaba tanto de la guerra. He luchado muchas batallas. Y sigo perdiendo a mis hermanos. Ya no quiero seguir luchando. Eres un general. Los soldados esperan que los guíes. No quiero pelear. No quiero ser un general. Quiero ser una persona normal. ¿Y quién no busca eso? ¡Yo no quiero pelear! Si mi vida pudiera detener esta batalla, la habría ofrecido sin pensarlo. El problema es que no hay elección. Una vez que vistes esta armadura, tu vida no te pertenece. ¡Eso es la guerra! Mulan, quédate a mi lado. Thank you.
Antes de que Gwen muriera, me pidió que te diera esto. Dijo que nunca te rindieras. Si le robamos el licor a nuestro enemigo, nos buscarán para darnos una paliza. Lo olvidaba. El general Gwen ya no está. Además, el general Juan no nos ha entrenado desde hace mucho tiempo. Cierto. Mejor bebamos. ¡General Juan! Creo que no nos escuchó. No creo que le importe. Sigan bebiendo. ¡Sírveme otra copa! Señor, hace mucho que el general Juan no nos entrena. El general tiene problemas. ¡Compañeros, entrenemos! ¡De pie! ¿Y para qué? Al general ya no le importa. ¿Aún tenemos un general? ¿Qué dijiste? ¡No! ¡Mujey! ¡Mujey! Vamos a entrenar solos. Hagámoslo. ¿Para recordar a los muertos? ¡Recuerda a los vivos! ¡Tienes obligaciones que cumplir! ¿Y tu responsabilidad? Ya no eres la hermana que solía admirar. Al querer escapar, causaste la muerte de Gwen. A veces veo que eres muy egoísta. Y si no reaccionas a tiempo, causarás la muerte de más hermanos. El que quería que fueras buen líder, si te viera, estaría decepcionado de ti.
¡En línea! Debo hacer una confesión. En cada combate he tenido mucho miedo. Y solo pensaba en esconderme. Pero nunca creí que mi cobardía me haría perder un amigo. Ahí entendí que huir nos hace enfrentar más derrotas. Por eso les prometo que me volveré fuerte. Para protegerlos. Y ustedes harán igual. Para poder proteger a todos los demás. A sus familiares. Y seres amados que están lejos. Debemos entrenar y recuperar la disciplina que perdimos. Pero recuerden nuestra misión. ¡Cuento con ustedes! ¡Que viva el general Hua! ¡Viva el reino de Wei! ¡Viva el ejército 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 de Wei! General Tai. No importa si sobrevivo o no. Dile a Mulan que morí en combate. Debe cortar todo lazo emocional para ser un general capaz de guiar al ejército. Quiero tu promesa. Promételo. Sexto año del emperador de Wei, el general Hua comandó una tropa de 5,000 soldados para atacar a un ejército de Rourans que atravesaba el río. Ordenó destruir un dique para que el enemigo fuera arrastrado por la corriente. Eliminaron a 10,000. Estaba nevando, así que el enemigo pensó que nos habíamos marchado. El general Hua descubrió su guarida, eliminando a 20,000, tomando como prisioneros a otros 3,000. Los Rouran tiemblan al escuchar de este gran héroe. Cuando el general Hua va a batalla, se pone al frente de sus soldados. Su valor los motiva a tal grado que aceptan gustosos morir por él. Cuando el ejército de Wei ve que otro batallón está en problemas, ellos siempre están dispuestos a ayudarles. Les da confianza y respeto. En el octavo año, el general Hua comandó 3,000 hombres. ¡Pasa! Me importa poco. Que sirva en la cocina. ¿Por qué envía usted al general Hua a la cocina? Hablo de ti. ¡Llévenselo! ¡Sí, señor, señor! ¿Yo qué hice? ¡No! ¡No! ¡Excelente! ¿Por qué podremos brindarnos? General Hua, es usted un soldado admirable. Discúlpelo, general. No es cierto, general. No estoy ebrio. ¡General Hua!
Será mejor decirle la verdad. No podemos. Nuestro ejército está motivado y todo gracias a sus hazañas y su voluntad. Siempre tuve las esperanzas de que su corazón se endureciera y no fuese afectado por las emociones. Mientras la tribu de Rohan siga con vida, no viviremos en paz. Pero los dos se ven muy solos. El jefe Futu, Lushen y Bulsen están afuera. Al parecer quieren despedirse y desearle buena suerte. Su majestad, Embuje, mi tribu, ha perdido la batalla. Solo solicito volver a las planicies. Después de muchos años, he reunido a todas las tribus. Con los Donghu, los Daoye y los Daun juntos podemos atacar y reclamar las planicies centrales. Así podremos abandonar las montañas y cumplir el anhelo de todos los Rohan. No podemos debilitarnos, mucho menos ahora. ¿Me entienden? El viejo Danyu fue considerado con ustedes y los dejó partir. ¡Gracias! ¡Bien! ¡Licor! Mi padre es generoso. Y ustedes fieles. Futu, tú trabajas mucho. Me despediré de ti. Se lo agradezco. ¿Quién sigue? Padre, Futu convenció a las otras tribus para marcharse. Y lo maté. Hijo mío, sé que eres muy infeliz cuando vas a los lugares más recónditos para reunir a nuestras tribus. Padre, tú me brindaste la oportunidad de vivir. No me considero infeliz. Todos están muy cansados. Y debemos preservar nuestra herencia. Cuando estés en mi lugar, lo entenderás. No me tienen contento. Si unimos fuerzas, no perderemos las batallas. Eso no garantiza ganar. Permite que se marchen. Oye, cuando era niño te preguntaba, ¿por qué atacamos y siempre saqueamos a los demás pueblos? Y me respondías. Los Rohan no tenemos acero. ¿Para qué lo necesitamos? Para hacer armas. ¿Hacer armas? ¿Y para qué? Para atacar y saquear. Yo también pienso como mi hermana. Y sé que algún día no saquearemos más las aldeas y tendremos una vida próspera con la gente de Hui. Su territorio finalmente nos pertenecerá. Y así me haré responsable de mis tribus adoradas. Padre, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿Cierto? Danyu, ya está su corona.
Degu, quédate a mi lado. El alma de mi padre se fue al cielo. De ahora en adelante, yo, Dumben, me convertiré en su nuevo Danyu. Así nazca un niño de sangre pura y se convierta en el emperador del mundo entero. ¡Ya! Dumben se ha convertido en el Danyu de los Rowland. Reunió un ejército de 200.000 hombres y está listo para atacar el sur. ¿Qué opinan ustedes, generales? Comandante Supremo, he peleado con Dumben anteriormente y es sumamente cruel y violento. Creo que no es buena idea enfrentar a sus 200.000 hombres hasta no reclutar más soldados. ¿Por qué no mejor nos retiramos para defender la frontera? Comandante Supremo, si nos movemos ahora, perderemos motivación. Y si Dumben nos persigue, sufriremos más pérdidas. Le suplico, señor, por favor lo considere. Yo con gusto guiaré a las primeras tropas. General Hua, usted siempre tan valiente y servicial. Dígame, ¿cuál es su estrategia? Enfrentamos con nuestras tropas principales, mientras las tropas secundarias se esconden para tender una emboscada. Sin embargo, en esta ocasión quiero hacer lo contrario. Yo guiaré la tropa que enfrente al enemigo, mientras que usted guía las tropas que atacan por sorpresa. Obtendremos una victoria significativa. Por suerte, Dumben se enfada con facilidad. Estará tan molesto que hallará la manera de alcanzarnos. Yo pretenderé estar atrapado en el cañón. Pensará que nos tiene acorralados. Después usted entrará y lo sorprenderá por la retaguardia. Una vez que intente defenderse, ustedes harán señales de humo. Entonces ahí alinearé a mis hombres y tendré a las tropas listas para atacar. Bien. Tendrás 20.000 hombres. Comandante Supremo, permítame, señor, partir esta misma noche. Solo le pido de favor que coloque nuestras provisiones al pie del cañón. Será nuestra estrategia. ¡Entendido! Gracias, señor. Soy Mulan Hua de la Honorable Nación de Wei. Creo que tu comandante perdió la cabeza al mandar a un peón como tú a su muerte. Este territorio nos pertenece. ¡Retírense! Pero me gusta tu territorio y la gente de Wei. No son más que ovejas y nosotros... ¡Los Rouran somos lobos! Hay hombres de varias regiones. De Han, de Shi, de Xianbei y de Yang. Pero no hay ovejas. ¡Ya! ¡Ya! Tienen 20.000 hombres. Les daré 40.000. ¡Destrúyanlos en 4 horas! ¡Señor!
Daniel. El general Mulan Hua derrotó a nuestras tropas. ¿Qué nos derrotó? Mulan Hua. Movilicen todas las tropas. Cayeron en la trampa. Que el escuadrón de cabalgata pase al frente. La tropa principal diríjase al cañón. ¡Sí, señor! ¡Ay! ¡Mulan! 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 Mulan, un médico rápido. Dolerá. Resiste. Los Rouran regresaron. General, los Rouran se acercan.
Hay que irnos de aquí. Si esperamos a los heridos, arriesgaremos la vida de los demás. ¡Soldados, retirada! ¡General, resiste! ¡General! ¡Mulan! ¡General! ¡Batallón! ¡Retirada! ¡Hey! ¡Compañeros! ¡Usemos todas nuestras fuerzas para que nuestro general, que está herido, pueda escapar! ¡Sí! General. ¡Sellen el cañón! ¡Ya! ¡Sí, señor! ¡Protejan las provisiones! ¡Sí, señor! Mulan, siéntate. General, desaparecieron los medicamentos y las provisiones con el dragón venenoso. Danio, no entiendo su estrategia. ¿Por qué los perseguimos? ¿Que no ganamos? Acaben con Mulan Hua. Ahora. Pero están atrapados. No te preocupes, será solo un instante. Me gusta ver sufrir a la gente. Más a nuestro eterno rival. General Hua, hemos estado buscando, pero nuestras provisiones se perdieron. Reúnan las provisiones que quedan y sacrifiquen a los caballos. ¡Sacrifiquen caballos y guarden su sangre! ¡Sí, señor! Las señales de humo serán la última esperanza. Si muero antes de que lleguen, te pido guiar a nuestros hermanos. Todo este tiempo he cuidado de ti y has hecho un gran trabajo.
que moría. Que me abandonaban todos. No había nadie cerca de mí. Cada noche contaba las estrellas. Pero nunca había una nueva. Significaba que aún estabas viva. Eres lindo. ¡Corre! ¡Deprisa! ¡General! ¡General! ¡Lloren! ¡Lloren a ver si lo salvan! ¡Por favor! ¡Pide ayuda! ¡Muere! ¡Te mereces! ¡Muere! General Hua, por lo que más quiera, vamos a ayudar. No sacrificaré más vidas. Es que, General Hua, se trata de Tigre. ¡Él es su hermano! ¡Todos son mis hermanos! Esperaré. ¡Mujer! ¡Mujer! ¡No caigas en su trampa! ¡Dispare! ¡Tigre! Ashina. ¡Sí, Daniu! ¡Mátenlos! ¡Ahora! Oh!
Finalmente cierta tranquilidad. Ya no hay provisiones. No podemos seguir en la batalla. El comandante no nos ayudará. Si no obtenemos los medicamentos, tú y nuestros hermanos no sobrevivirán. Si muero, será en batalla. ¿Vendrías conmigo? Claro. Ejército de héroes. Permanecimos aquí para seguir con el plan de unirnos a las tropas del comandante. Pero el cobarde nos abandonó. Hoy marcharemos al campo de batalla con nuestra sangre. Detrás de nosotros está nuestro hogar. Y debemos sacrificar nuestra última gota de sangre, aun si nos convertimos en huesos. En este cruel desierto, debemos defender nuestro territorio hasta la muerte. Hay que hacerles saber que los guerreros de Wei jamás se rinden. Yo, Mulan Hua, ¡no traicionaré a mi nación! Queridos hermanos, después de comer, mataremos a su Daniu y destruiremos su bandera. ¿Le temen a la muerte? ¡No! ¡Hermanos, respóndanme! ¡No puede matar a Viento Oscuro! ¡No lo haga, general, por favor! No ¡máteme en su lugar! Favor, general. ¡No lo haga! ¡General! ¡General! ¿Se siente bien? ¡No merece morir! ¡General! ¡Yo sacrificaré mi vida! ¡General! ¡General! ¡Tiene que descansar! Thank you.
¡Quiero hablar con su Danyu! ¡Tráiganlo! Soy Yong Toba, hijo séptimo del emperador de Wei. A cambio de mi vida, quiero medicamentos y provisiones. También libere a mis hermanos. Oh, la vida de un príncipe. A cambio de unos cuantos soldados. ¡Vayan! Dejen medicamentos y provisiones. ¡Ya! ¡Órdenes de Danyu! ¡Retirada! No pensé que se recuperara tan rápido. Tengo algunos asuntos pendientes. General. Cuando nuestros hermanos se recuperen, llévenlos a casa. General, ¿qué tiene pensado hacer? No intenten seguirme. ¡General! 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 ¡Obedézcanme! ¡General! Tengan cuidado. ¡General! Danyu. ¿Qué te pasa? ¡Levántalo! ¡Que lo levantes! Enseguida. ¿Tienes idea de cuánto oro puede pagar tu padre por tu rescate? Nunca le caí bien. Tal vez lo decepcione. Oye, hasta los lobos más feroces terminan protegiendo a sus crías. Pero con los seres humanos es distinto. Su plan no funcionará. Tienes razón.
Siempre me han visto como un lobo. Pero mi sangre es Rouran. Y me hace un rey único que cautiva a su pueblo. Está equivocado si cree que puede controlar una nación a punta de cuchillo. Tal vez sea un conquistador y tenga buena suerte. Pero si no le permite a la gente tener una buena vida, siempre habrá miles de personas como yo que pelearán contra usted. Y usted apilará una gran cantidad de restos humanos para satisfacer sus ambiciones personales. Gracias. Ya, basta. Princesa, sé bien qué estás tramando. Pero no te preocupes. Cuando tome el territorio de Wei y me convierta en su rey, haré tu sueño realidad y serás mi emperatriz. Yo quería ser emperatriz de Wei para que las próximas generaciones de Rolands no sufrieran los estragos de las guerras. Eso no tiene nada que ver con tus motivos. No importa cuántas tierras conquistes, nunca estaré de acuerdo con tus ideas. ¿Quién eres? No tema, princesa. Soy general de Wei, Mulan Hua. Ya sé de ti. ¿Piensas utilizarme para rescatar a tu príncipe? Respeto su idea de mantener la paz entre ambas naciones. Quiero ayudarla a hacer su sueño realidad. ¿Mi sueño realidad? Me sobreestimas. Solo soy una mujer. Mi hermano mató a nuestro padre para adjudicarse el trono. La verdad es que también soy mujer. No puedo creerlo. Me enlisté en el lugar de mi padre. Nunca imaginé tantas hazañas, incluyendo aquel día en el que me convertí en un carnicero. En estos 12 años, mi corazón no ha encontrado paz ni tranquilidad. Princesa, cuando acabemos con las causas de esta guerra, esta cruel matanza acabará tanto su destino como el de esta nación. Se encuentran en sus manos. Tus mensajeros llegaron y aceptaron mis términos. Eso significa una cosa. Que tu padre aún te quiere más de lo que imaginas. Es muy atento de su parte al decirme eso. Compañeros, ¡celebraremos en grande! Pensé lo que dijiste, y creo que tienes razón. Querido, ¿qué te parece si bebemos? Perfecto, brindemos. ¡Antiguo Daniu!
pie! ¡Muchas gracias, Su Majestad! ¡Mulan Hua está aquí! Escuché sobre la conducta cobarde del Comandante Supremo. Después llegaré a un acuerdo con él. Su Majestad. ¡Bienvenido! Mulan. ¿Y mi padre? Te esperó en este lugar todos los días. Nombro a Mulan Hua como comandante supremo de la nación de Wei. No deseo ser un oficial. He estado fuera de casa, sin poder cuidar a mi padre. Por favor, suplico que me permita regresar a casa. Le confieso que soy una mujer dispuesta a recibir castigo. Nuestra nación es muy afortunada por tener a una mujer tan valiente como tú. Por lo tanto, te perdono la vida. Gracias, Su Majestad. También anuncio a la nación sobre el casamiento de mi hijo Hong con la princesa Rouran. Así ambas naciones serán amigas y dejaremos de pelear. De ahora en adelante habrá solo paz. ¡Se concluye la ceremonia! ¡Gracias, Su Majestad! Mi querido hijo, tu casamiento con la princesa Rouran será un evento nacional. ¿Entiendes qué tan grande es tu responsabilidad? Sí, padre. De tener una hija, siempre leal, comprensiva y obediente. Y ahora es todo un general que fue a la guerra. Ah, mira, ahí está.
que no huimos juntos. No nos encontrarán. En una ocasión dijiste que darías tu propia vida para acabar con esta guerra tan absurda. Dar mi vida es fácil, pero renunciar a la mujer que amo, no. ¿Cómo detenemos el sufrimiento? Para que las familias no reciban tablillas llenas de sangre en sus manos. Te entiendo. Por 12 años desperté en el campo de batalla y mi primer pensamiento eras tú. Saber que estabas ahí me daba el valor suficiente para abrir los ojos. Alguien me dijo, en alguna ocasión, que si te alejas demasiado de casa, olvidas tus raíces. Si matas a demasiadas personas, te olvidas de ti mismo. Si mueres en batalla, tu vida caerá como gotas de lluvia al piso. Te enamoras de alguien y sabes que después de morir, cargará tu cuerpo hacia el fuego y nunca te olvidará. Taiwan. Gracias. 我望了我是谁又是谁，燃着天辉。心在黑山，谁在黄河风吹往北？昨日故乡东市骏马在等着谁？铁衣下的你我，从寒南到心碎。我问天是白是黑？ 请带我往前飞，记住这天地中的美，沧海世界。
疲倦世界。